Hola, bienvenidos a Dibu Draws. Después de una larga ausencia, regresamos con los tutoriales. En esta ocasión vamos a hacer el tutorial de un rostro de mujer, las proporciones. Estoy trabajando en Sketchbook Pro, aunque ustedes pueden usar cualquier software como Photoshop o incluso seguir el curso con lápiz y papel. Bueno, yo utilizo este software porque me es más fácil y rápido hacer los tutoriales gracias a la opción de simetría, ya que no tengo que repetir dos veces cada lado del dibujo y con hacer la mitad es suficiente para que todos entiendan. Voy a tomar un color claro para empezar a hacer las bases de nuestro dibujo, digamos como el sketch. Antes de empezar a dibujar, hago un óvalo un poco más ancho de arriba que de abajo y lo divido por la mitad con una línea que vendría siendo la línea de los ojos. Bueno, hay gente que hace un círculo y de ahí toma ciertas medidas para sacar la parte de la barbilla y todo esto. La verdad es que a mí no me gusta porque pues todos los rostros quedan con las mismas proporciones y me gusta que, por ejemplo, si quiero hacerlo un poco más redondo, un poco más alargado, un poco más angosta la barbilla, pues poderlo hacer de esa manera. Ok, en este caso voy a dividir la parte de arriba como una sexta parte aproximadamente. Y ahí vendría siendo la línea de mis cejas. De la línea de las cejas, encuentro la mitad hacia donde está la barbilla y eso vendría siendo la base de mi nariz. Ok, ahora la misma distancia que tengo de las cejas a la nariz, si la llevo hacia arriba, vendría siendo la base o nacimiento de mi cabello. Ahora la línea de los ojos la voy a dividir en 5 partes más o menos iguales, y bueno, por supuesto que esta parte sería donde dibujaríamos el ojo. Ok, siguiendo con las proporciones de una mujer, vamos a hacer de la nariz hacia abajo, dividimos en 3 partes iguales, y la primera parte vendría siendo la boca, la segunda parte de abajo vendría siendo la barbilla. Ok, de la línea donde termina la nariz o la base de la nariz a donde está la línea de las cejas, vamos a marcar las orejas. Vamos a hacer un dibujo bastante burdo de la oreja, solamente para tener la base. Ok, creo que me pasé un poquito por aquí. Muy bien, tenemos las orejas y ahora... Ok, pues creo que más o menos es todo. Vamos a dibujar un triángulo de donde está la línea de los ojos hacia lo ancho más o menos que pensamos que sería la nariz, que es más o menos donde empieza el ojo. O sea, la distancia entre ojo y ojo sería la distancia de la nariz. Ahora, más o menos a la altura donde estaría el centro del ojo, la pupila, hasta ahí más o menos sería lo largo de la boca. Ok, bueno, ya están nuestras bases, hacemos una nueva capa, tomamos un color más oscuro para ya hacer las líneas definitivas. Bueno, voy a empezar por lo más complicado, digamos, que serían los ojos. Empezamos por el lagrimal. Tengo un tutorial que, por cierto, también tengo que actualizar acerca de cómo hacer ojos. Entonces ahorita, como realmente solo estamos viendo las proporciones, no voy a entrar tanto en detalles. Simplemente dibujamos con un arco. Si se fijan, hay una pequeña curva, digamos lo más alto curva está hacia adentro, mientras que la parte de afuera, lo más ancho de la curva está hacia afuera. Pero bueno, realmente también eso tiene que ver mucho con los tipos de ojos. Hay muchísimos ojos diferentes y pues tenemos que observar para poder hacer nuestros ojos. Ok, vamos a hacer el párpado superior. En este caso, voy a hacerlo pegadito en la parte central. Ok, y las pestañas un poco curvas, empezando desde la orilla del ojo. Seguimos con la orilla y jalamos hacia arriba. Si se fijan, las primeras pestañas son un poco más cortas que las que están en la orilla. Bueno, pestañas también abajo, aunque sean pequeñas y cortas. Ok, un poco más alargado aquí. Y si se fijan, del centro hacia al lado
contrario del ojo, pues cambia un poco la dirección de las pestañas. Bueno, le voy a dar un poco más de detalle a los ojos, nada más para que no se vea como ojos de zombie o algo así. Ya pasó Halloween. Entonces voy a poner un poco de color con el mismo negro, dándole nada más un poco más de opacidad en algunas partes. Voy a darle profundidad. Oscurecemos un poco más en la orilla. Como digo, ahorita no estoy detallando demasiado los ojos, simplemente estoy tratando de que no se vean tan falsos. Voy a quitar la simetría para poder hacer el brillo del ojo, ya que si lo hago con la simetría, los brillos quedarían hacia los lados contrarios, y queremos que queden los dos hacia el mismo lado, ya que la luz viene de la misma dirección. Vuelvo a poner la simetría y voy a hacer la ceja, que digamos que empezaría a partir de donde empieza el ojo en esa misma distancia. Marcamos con pequeñas líneas hacia arriba en diagonal. Okay. Esta ceja la vamos a hacer un poco más o menos a la altura de donde termina el ojo. De aquí hacia aquí vamos a empezar a ir hacia abajo, a darle forma a estas cejas. Ok, digo, realmente hay muchos tipos de ceja. Por ejemplo, podría ser unas cejas que fueran totalmente rectas hacia afuera, o podría haber hecho unas cejas que fueran como curveadas hacia abajo, pero bueno, en este caso creo que se ven más femeninas. Ok, ahora vamos con la nariz. Ok, aquí hay una cosa muy importante: no hay que hacer un círculo completo, porque entonces parece que más bien estuviera saliendo algo de la nariz en lugar de verse como los poros de la nariz. Lo que necesitamos hacer es esta curva como con un degradado hacia abajo, y que parezca que entra luz de abajo hacia los poros de la nariz. Definimos un poquito la parte baja de la nariz. No la definimos por completo porque se ve demasiado exagerado, solo un poco. Y ahora vamos siguiendo los lados de nuestro triángulo, pero redondeando. Hacemos la parte de afuera de la nariz. Ok, ahora como si viniéramos desde la ceja hacia la nariz en una curva, marcamos la referencia de la parte alta del tabique de la nariz. Ok. Perfecto. Voy a deshacer la simetría para darle un poquito más de volumen aquí de este lado. Perfecto. Vuelvo a poner la simetría. Y vamos con la boca. Ok, el labio superior. Vamos a pensar que es una especie de letra M muy alargada. Los labios, por supuesto, que son mucho más anchos que los labios de un hombre. Se tienen que ver más carnosos. Aparte, digo, pues que las mujeres cuentan con este recurso del maquillaje, que todavía hace que los labios sean más definidos y se vean más gruesos. Ok, seguimos el contorno igual como lo hicimos por arriba, solo que en las orillas juntamos esta misma letra M alargada. Y ahora en este caso voy a hacer redondeado hacia abajo la parte del labio inferior. Y ahí redondeamos ahora hacia arriba. Lo veo un poco ancho, solamente voy a jalar un poco el final del labio para que se vea más con forma. Ok, ahora igual no pensaba detallar demasiado, pero le voy a dar un poco de volumen a la boca. Entonces, para eso voy a sombrear el labio superior. Se fijan, estoy haciendo líneas. Digamos que las líneas deben ir, sombrear un poquito primero, pero las líneas tendrían que ir desde el centro de la boca hacia afuera para darle textura al labio y para que se vea que la parte
baja del labio es más, está más hundida que la parte alta. Entonces, terminamos y bueno, hay que marcar la línea central. Marcarla mucho para que se vea la profundidad o la división de la boca y sobre todo eso, que se vea que está hundido ahí en esa parte. Voy a darle un pequeño detallito aquí en las comisuras de los labios con esa pequeña ruguita. Ok, ahora vamos a definir un poco el labio inferior. El labio inferior, digamos que llega un poco más de luz, así es que no vamos a poner tan oscuras las líneas, un poco más separadas para que se vea más claro, y vamos a dejar el centro sin líneas para que sea como un pequeño reflejo. Okay, seguimos definiendo. Bueno, al darle textura al labio inferior, creo que el labio superior quedó un poco claro en este momento, entonces volvemos a ir con las líneas de adentro hacia afuera, oscurecer más la parte interna de mi labio. Okay. Okay, creo que con esta textura está bien. Ahora vamos a ver la división que hay entre la nariz y la boca. Y definimos un poquito la barbilla nada más. Okay. Muy suave, nada más. Ok, vamos ahora con el contorno de la cara. Solamente seguimos la misma línea. En este caso, yo creo que voy a alargar un poquito más la barbilla, menos para que se vea más alargada la cara y me dé un poco más la sensación de delicadeza femenina. Entonces, vamos con las orejas. Ok, ya que estamos definiendo un poco más algunos aspectos del dibujo, también le voy a dar un poquitito más de detalle a las orejas en esta ocasión. Un pequeño arete nada más como detalle para que se vea que es mujer. Y la parte que une la oreja con la cabeza. Okay, definimos. Igual más adelante espero hacer un tutorial de orejas. Subiremos un poco por aquí. Perfecto. Lo único que nos resta es dibujar el cabello. Quitamos la simetría para que no se vea exactamente igual de cada lado del cabello. Vamos a darle un peinado ondulado. No voy a preocupar demasiado por el cabello. En este caso se fijan, estoy tapando la oreja. Eso después tendrá que borrarse, pero es bueno hacer ambos lados para tanto como para práctica como para saber que lo poco que sale de la oreja. Bueno, está bien dibujado. Aquí venimos por aquí hacia abajo, pero como no quiero tapar completamente la otra oreja, vamos a hacerlo este como un mechón individual. Entonces voy a sacar por aquí el siguiente mechón. Solamente va a ser un pico para la patilla, no voy a detallar demasiado eso. Ok, seguimos hacia acá. Pensemos que tiene partido un cabello por aquí hacia abajo. Definimos un mechón más por arriba. Seguimos.
Ahora definimos el lado contrario de la línea del cabello, la línea que separa. Mechones por aquí. Estoy viendo que se me olvidó dibujar el cuello. Ponemos simetría de nuevo. Dibujamos el cuello, que en el caso de las mujeres, como alguien me corrigió alguna vez, es un poco más angosto que en los hombres, que los hombres nacen más o menos desde aquí. Ok, en este caso lo hacemos cabello por acá. Definimos últimos detalles. Yo creo que así estaría perfecto. Con los hombros, nada más sé dónde va el. Bueno, termina el cuello y bueno, pues lo único que restaría sería borrar las partes que tapa el cabello, que en este caso son las orejas, la parte alta de esta oreja, este, un lado de la ceja y la parte alta de esta otra oreja. Ok, bueno, pues ya con todo esto terminado, vamos a ocultar la capa base y pues así sería nuestro resultado final de nuestro dibujo de un rostro de mujer. Bueno, pues muchas gracias por ver este video, denle like, suscríbanse y yo los espero en un nuevo video tutorial de Dibu Rose. Hasta la próxima.